vengo ahora, va a salir un ratico, ¿ok? Espérate, mija, déjame ponerme tu lente, que no estoy viendo bien ahora mismo. Yeah. Pero tú estás loca, que tú vas a salir con esa ropa. ¿Qué? Pero esta ropa está bien, yo no te parezco una monja. Bien, pero bien en cuero, que toda esa ropa te la va a cambiar ahora mismo. Papi, te cogí este dinerito de la gaveta. Espérate, mijo, que no estoy viendo bien ahora mismo. Pero tú estás loco, ¿eh? ¿Y tú ese dinero? Papi, pero esto es un chin de dinero. Un chin falta para que tú me quiebres a mí. ¿Cuánto ese dinero para atrás ahora mismo? Estos muchachos van a acabar con uno, ¿eh? ¿Sí que desea? Hola, yo soy el nuevo novio de su hija. ¿Ella se encuentra? Un momentico, mijo, que no veo bien. Déjame ponerme los lentes. Tú sabes la edad y la cosa. No, ella no está aquí, pero si tú quieres yo te la llamo. No, está bien, no te preocupes. ¿Tú estás seguro? Este teléfono coge llamadas de larga distancia. ¡Olvídese de eso! ¡Tranquilo! Lo que tú le dices a tu padre cuando tienes que hacer una tarea. Papi, voy a ir donde el vecino, terminó un trabajo de la universidad. Y lo que ellos entienden. Papi, voy a ir donde el vecino que me dijo que está solo, nos vamos a beber este romito con esta funda de c***. Y me dijo que me iba a dar tan duro que me iba a desbaratar. Bye. Démelo. ¿Y Juana está aquí? ¿Pero mi hija Juana? Sí. Juana no está aquí, pero la hermana de ella María está aquí. ¿Tú la quieres conocer? No, está bien. ¿Tú estás seguro? No se preocupe. Ven mañana que ya no, está bien. Bien. Suspendido por 30 días por pelear en el aula. Está bien, él llega a la casa. Un bañito y acotado. Sí, tú te vas a acotar, pero como un mangú, majao. Ven, pasa. Papi, mira, te presento a mi nuevo novio. Vamos a salir esta noche. ¿Me lo puedes atender un ratito en lo que yo me baño, por favor? Sí. Gracias. Entonces tú eres el nuevo novio de mí. Sí, así es, señor. Yo soy el novio de su hija. Y van a salir solo esta noche. Sí, nosotros vamos a salir esta noche. Pero no se preocupe, porque que papá nos abandonó. Yo me he encargado de las tres mujeres en la casa. Mi madre y mis dos hermanas. Así que yo sé cómo tratar a una mujer. ¡Oh, qué bien! ¿Y tú tienes una foto de ellas ahí? Sí, claro, yo la tengo. Usted la tiene que conocer porque ellas son mis almas gemelas. Bueno, mi amor, vamos a salir ¿Y mi novio? Ah, yo no sé. De un momento a otro dijo que no quería saber de ti y se fue. Papi, te presento a mi novio. Dale, mi amor, pasa. El suegro de lo mío, ¿qué es lo que es? ¿Pero y qué es esto? Él camina como que le dio una trombosis y fue, ¡ex! Se me sube el pantalón, que el único que paga renta y pone en cuero aquí soy papi, yo. Papi, ¿pero y qué es? Mija, ¿pero y quién es él? ¿Qué futuro tú le ves a él? Es el hijo del dueño de la bodega donde tú coges piano. ¡De lo mío! Me lo deja aquí cocinado, mi amor. Tranquila, que te sabe después de huevo aquí. ¿Y esa bulla, muchacha? ¿Qué es lo que pasa? Ya mira lo que se te cayó. ¡Ay, ridículo! Yo pensaba que era un varón que yo tenía. Me lo dejas bien cocinado, me hace. Tranquila, que ya sabes. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No sé qué le pasó, le cayó aceite. ¡Aceite! Perdóname, mami, pues no te la cara cuando tú me lo pedís. ¡Olvídate de la cama! ¡Yo la atiendo yo! Y no saca la basura. ¡Yo no te voy a dar más chancletazo ya! ¡Mi niño! Sí, maestro, sí, gracias. Sí, sí, él está aquí conmigo. Sí. Sí, yo me voy a sentar a hablar con él ahora. Él va a tener que explicarme a mí. Sí, muchísimas gracias. Sí, gracias. Carlos, óyeme. Tengo una gana de arrancarte la cabeza ahora mismo. Y no te la arranco porque tienes que darme una explicación. ¿Cómo es eso de que tú estás bebiendo y fumando en la escuela? Porque yo me pregunto, ¿en alguna ocasión me has visto bebiendo? No. O peor aún, ¿me has visto fumando? No. Entonces dime, ¿dónde tú estás aprendiendo eso? Mami, yo... ¡Epa! ¿Qué lo que pasa, familia? Ahora entiendo. No me digas que Carlito se está portando mal en la escuela otra vez. ¿Adivinaste? Mijo, pero tú sabes cómo son las reglas en esta casa. Hasta por mala influencia el castigo. ¿Qué fue lo que hizo ahora? Fumando y bebiendo. Eso sí te lo aprendes tú rápido, ¿verdad? Cualquiera te da, coño, con el microondas.
Papi, préstame la llave del carro. No, mi cumpleaños. ¿Qué pasa con tu cumpleaños? Que esa es la contraseña de tu celular y se la guarda mami. ¡Mijo! Pero contigo no se puede relajar, toma. Pero me trae el tanque lleno de gasolina. Papi, ¿cuándo tú me vas a dar los $100 que yo te presté? ¿Tú me estás cobrando a mí? Que te puse 9 meses en la barriga de tu mamá, papi. Y la ayudé a aguantar esos dolores. Papi, no, por favor, no. Dame mi cuarto, ven. Dame mi cuarto. Coño, tu mamá siempre le funciona. ¿Por qué a mí no me funciona? Toma los cuartos antes que me arrepienta. Ella tiene un tigre. Y empezando a ser malo con ella, ella siempre lo ya. A papi no le gustan los hombres así. Toca la puerta. Oye, estoy, que yo mato a cualquiera. Dime, mija. Papi, te quiero presentar a mí. Papi, ven para mi casa, que estoy sola. ¿Sola? Dame 2 segundos. ¿Qué usted hace aquí? Don, ¿usted está aquí? Que vine a hacer tarea con la hija suya. ¿Y el bimbolo? ¡26, 26, 27! Contiene semen de caballo. ¿Y cómo te llamas cepillo? I will everybody said about the bird. ¿Cómo que quedó ni estoy? Oh. Casi se me apaga. Y ella me dice que soy su tipo, que debe. Vamos, vamos, vamos. Brinca y brinca. ¿Eh? Dámale un día. Yo lo que sé es que si él no sale de ahí, aquí hay otra cosa que sí está dispuesta a salir. ¿Y para dónde tú vas? A ver a alguien que conocí por mi crunch. Pantalón muy lejos del tobillo. Mucho glúteo afuera. Muchos centímetros de barriga afuera. Muchos centímetros de seno afuera. What? Ahora sí, ven. Vamos a conocerlo bien. Sí. Dame un condón ahí. Ok. Oh, don. Aquí te vine a comprar una pastilla para el dolor de cabeza. Mi hija me dijo que te iba a pasar por allá. Sí. Mira lo que usted pidió. ¿Para el dolor de cabeza? Uh-huh. Si te veo por mi casa, te parto la piel. Ok.